Raúl Arias Lobillo, quien fuera rector de la Universidad Veracruzana, se apuntó en la carrera por la sucesión municipal en Xalapa. Arias Lobillo tiene a favor el prestigio que aporta la academia, capacidad y una indiscutible presencia entre la comunidad universitaria jalapeña. El problema para su causa es que no contar con un partido que le postule podría significar una desventaja determinante. Es arrancar prácticamente de cero, crear un proyecto y una estructura electoral en menos de 5 meses. Cualquiera podría decir que el experimento que representó el actual alcalde Hipólito Rodríguez, también surgido de la Academia de la Universidad Veracruzana, ha resultado un fiasco para Xalapa y que ello afectaría la imagen del ex rector. Pero en descargo de Arias Lobillo habría que aclarar que ambos personajes no tienen nada que ver porque Arias sí cuenta con peso en la comunidad. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este viernes y le invito a leerla en horacero.mx.